Número 2. El caso Petrov. Otro caso similar, pero en el lado soviético, ocurrió el 26 de septiembre de 1983. Entonces, la relación entre Estados Unidos y la URSS estaban bastante deterioradas y con tensión por ambos lados. Pues el 1 de septiembre de 1983, fuerzas soviéticas habían derribado un avión de pasajeros de una aerolínea surcoreana. El avión sobrevolaba la isla Monerón. Los soviéticos aseguraron que desconocían que se trataba de un avión civil y que pensaban que era un avión espía. Pero este error llevó a la muerte a 269 personas inocentes de diversas nacionalidades, incluido un congresista estadounidense, lo que ya de por sí elevó la tensión. La situación siguió escalando cuando la OTAN, a modo de respuesta, hizo maniobras militares que indicaban a los soviéticos que se estaban preparando para un ataque inminente, por lo que los ánimos entre ambas potencias se encontraban muy crispados. Cualquier error o movimiento en falso podía desencadenar una guerra catastrófica para el planeta. Lo que nos lleva al 26 de septiembre de 1983, en el búnker Serpukhov 15 en Moscú. Los sistemas de la URSS alertaron que Estados Unidos había lanzado un total de 5 misiles. Estos habían sido detectados por los satélites soviéticos Oku, que eran satélites de alerta temprana e iban equipados con infrarrojos para detectar si los americanos lanzaban misiles. El teniente coronel Stanislav Petrov, que estaba observando la alerta, lo hacía extrañado. Eran las 00:14 de la noche en Moscú. Sus palabras ante la alerta fueron: "Nadie empezaría una guerra nuclear con solo 5 misiles". Por lo que decidió no responder al supuesto ataque y esperar a ver qué pasaba, pues intuía que el sistema de detección, que de hecho era muy reciente, estaba fallando. Una corazonada que podía salir muy bien o muy mal, puesto que esperó a que el radar terrestre le informase de que se acercaban los misiles. De haber sido real el ataque y esperar hasta que fuese detectable por los radares de tierra, habría supuesto una capacidad de respuesta muy corta para los soviéticos, que no podrían eliminar los misiles en el aire y tampoco responder como supuestamente debían de hacer. Por suerte, la corazonada de Petrov era cierta y el radar de tierra le confirmó que el lanzamiento de los 5 misiles era falso. ¿Qué era lo que pudo salir mal? Pues fueron un cúmulo de factores. Primero, que los satélites basasen sus medidores en los infrarrojos para detectar el calor de los misiles al propulsarse. Esto hizo que el sol reflejado en las nubes hiciese creer al sistema que se habían lanzado hasta 5 misiles. Obviamente, Petrov fue recompensado por sus superiores. Bueno, la verdad es que no. Sus jefes abrieron una investigación sobre el teniente coronel, de quien perdieron toda confianza al no haber seguido el protocolo. Estimaron que se había saltado la cadena de mando al decidir por sí mismo no transmitir la alarma, por lo que lo degradaron con puestos donde apenas tenían responsabilidades y nunca más tuvo la posibilidad de ascender. No sería hasta el 2004 cuando se le concedió el premio de World Citizen Award, un premio pequeño para quien salvó el mundo de una guerra nuclear gracias al usar la lógica. Para 1984, el reloj del apocalipsis se encontraba en las 23:57. Número 1. La crisis de los misiles de Cuba. Junto a la crisis del bloqueo de Berlín, podemos considerar la crisis de los misiles de Cuba otro de los acontecimientos públicos que nos llevaron al borde del abismo, siendo muy posible hasta el último momento.